Bienvenidísimos a un nuevo video, chicos. En este videito estamos jugando el torneo de Yerian, alguna cosa así, 3 versus 3. Es Block Dash y Laser Tracer. Bueno, este torneo es de 4 fases. Nunca jugué de 4 fases, pero lo vamos a jugar con Javier. La primera es Block Dash, la vamos a jugar con Javier y Dani. Ay, que estamos 3 contra 1. Javier, a la próxima ponte la skin de mi clan para que seamos iguales, ¿ok? Ah, bueno, se ha matado, pues nosotros nos ya hacemos lo que queramos. ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué acabo de hacer, Javi? ¿La has visto? Madre mía. Ah, bueno, por ahora es solo láser. Espérate, que tú me mandaste la página web, Javi, creo. En el este. En el grupito 13. Bueno, después lo miro. ¿Vale patada o no? Solo puño, ¿no? ¡Javi! ¡Ay, qué suerte! Solo puño creo que vale en el torneo. Ya lo miraré después todo, qué mapas son, pero por ahora es solo Block Dash. A lo mejor es una fase Block Dash, una láser, porque hay 4. Y ponía que era Block Dash y láser. ¡Ay, no, que no valía la patada! Solo puño y claro, el baile, como siempre. No, perdón. ¡Ay, no! Es un poco random. Bueno, ¡oh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Atravesé! ¿Pero por qué le sacaste el último? Porque el Dani es mejor. El Dani es mejor, bro. Y aún así, el Dani me lo estaba pidiendo. Y por lo menos al Dani le conocemos, bro. Yo no sé ni quién era ese chaval. ¿Quién era, bro? ¿Y quién era ese chaval, bro? Pues yo pensé un dato. ¡Pum! ¿Cómo te hice a ti, Javi? Sí. Vamos, estoy bien. Estoy re bueno hoy. Es que yo digo, que es mentira, no, o sea, no te han sacado. Porque veo que hay alguien y digo, el grupo está lleno, no te han sacado. Y luego he visto que era el nombre diferente, ¿verdad? Y iba a variar y decía, ¡no! ¡Ya se ha acabado! ¡Pero qué! ¡No me la creo! Ya, chicos, ya estamos en la partida. No. Este tiene la posición, es que matar a este. Pero qué suerte tuvieron. Es una partida tan insana. Pero es que encima que Dani es de AN, está en PC. Que él juega móvil. Vale, este que tiene la posi. Es decir, si se termina el tiempo y este está vivo, pues ganan ellos. Bueno, él, claro, pero su equipo. El que esté más a la izquierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? No puedo salvar para que se hace equipo otra parte. Bueno, espérate, pa. ¡Pum! Vale, no, ha sobrevivido. No me la creo. Qué pedazo de puño y ha sobrevivido. No, estoy muy bueno hoy, madre mía. Vale, me había matado. Tenemos que hacer combos. Madre mía, qué raro se ha escuchado. ¿No? Ay, a mí también se me ha subido. ¿Quién está vivo? No, estás muerto. Es que claro, estás en PC, tío, y encima eres de AN. Es que hago. Ay, no, es mío. Eso. Nada. No. ¿Por qué hice eso? Es que le he dejado a Javier que no sabe ni hacer salvada. Pero bueno, por lo menos está vivo. Confía en ti, Javier. ¡Javier! Vale, bueno, el otro por lo menos es tontísimo y no viene a pe... ¿Pero qué hace Javier? Bueno, el otro es tonto. ¡Pero Javier! Estamos en un torneo, bro.
A ver, el otro, bueno. Madre mía, qué torneo épico, 3-3. Esos me gustan, ¿eh? No, el tiempo. ¿Quién tiene posi? ¡Pero Javier! ¡Pégale! No, no, Javier es tontísimo, tío. Bueno, pero ahora no voy a estar con el Dani, aún así el Javier no está. Pero yo no voy a estar porque se me acabó la batería. Pero es que yo le dije al Javier que si él se va a arriesgar así, nosotros no vamos a jugar. ¿Habéis visto que se estaba haciendo salvada? Luego se tira allí abajo sin carrerilla, haciendo salvada con el otro. Y encima ni le mete puño y el otro sí le mete. Es que no lo entiendo, tío. Es que encima que tenemos el Dani que juega en PC y es de AN, y eso ya es muy difícil para nosotros, pues el Javier se arriesga y es tipo yo 1-3, como ahora. 3-1, pues bueno, ahora está mejor para nosotros. Pues un puntito gratis. Combo, combo, hacerle combo. Que le hagáis combo. A ver, se muere. Pégale, pégale, Dani. Pégale. No, me pegó a mí el Dani, tío. ¡Toma! ¡Pum! ¡Qué combo! ¡Qué combo increíble! ¡Joder! Yo me hago incluso mi aroma y todo. ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Madre mía! Mirad esto, chicos, mirad esto. ¡No! ¿Pero les habéis unido? Ah, vale, estamos todos. Vale. Contra eso ya hemos jugado, ¿eh? Ay, con estos habíamos perdido, con el de azul, porque el Javi se estaba arriesgando, ahora me acuerdo. Ven, pégale, pégale, combo, 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 combo. Pégale, pégale. Vale. Perfecto. No, pero el, no, el Javier se ha muerto, tío. No me da, creo. Pega, pégale, pégale. Yo hiperagresivo. Ve. Quita. ¡No! Ay, casi me muero. Me dio un ataque. ¡No, que estoy solo! No me da, creo. Me han dejado solo. Es que el Dani empecé, tío, y el Javier. Madre mía, el Javier arriesgándose. No, es que... Qué desgraciados. Así como vamos a jugar el torneo, tío. Qué madre mía. No podía haberle dejado al otro, tío. ¿Por qué le añadí al Dan que juega en PC? Y encima no sé qué le pasa a Javi. Ay, madre mía, pero por lo menos ahora estamos 3-2, a no ser que uno no haga el buque este que en medio de la partida entre, tío. Que hasta puede entrar al final cuando solo estemos los dos, ¿sabes? De nuestro equipo, solo haciendo bromas allí al final, ¿sabes? Es mejor no saltar mucho cuando estés así cerca pegando. Que te viene uno, imaginaros en una pared, te viene uno y pega un bombado. ¡Pum! Ah, creía que iba. ¿Vale? ¡Fue el Javier! ¡Sí! ¡No! Está vivo el Shiro, tío. El Shiro está vivo. Ay, que sí que vale la espátula. Yo la podría utilizar bien, ¿eh? Me la voy a poner en la próxima. No lo sabía. Ay, bro, que me fue. ¡Bala! Ahí ya sé por qué en la próxima partida me lo arreglo. Yo ni sé hablar, tío. A ver, en esta mis compañeros van mejor. El Javier ya no se está arriesgando. Y el Dani ya está aguantando un poco mejor. ¡Ay! Bueno, y yo me estoy muriendo.
Bueno. Bueno, es que se muere el Dani. El Dani es malísimo, tío. Pues, ¿para qué jugamos con él el torneo? Vale, el móvil es bueno, pero ¿para qué jugamos con él el torneo entonces, tío? Podía haberle dejado a Random aquel que estaba antes. No, 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 Javi, Javi. No hagas tonterías que te voy y te mato, Javi. Javi, no te mueras. Confía en ti, ¿eh? Pasa, 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 de una, de una. ¡Pega! ¡Pégale, pero pégale! Y ahora te vas a morir. Cuidado con esas, tíos. Pero... A ver, buena, buena. Explícale unas cositas allí. Ve cerca de él y explícale unas cositas. ¡Qué! No, qué pinche sortudo el cabrón, tío. ¡Y no, Javi! Explícale unas cositas, explícale. Cuando puedas, ve allí cerca de él y cuando él esté parado y tú también le explicas unas cositas, ¿vale? No quites, no quites, vale, bueno. No, 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 no. No sé quién tiene la posi. Por si se termina el tiempo, es decir, quién ganará. Porque no vi al principio quién está más a la izquierda. ¡Ay! ¡Uy, Javi! ¡Baile, baile, baile! Uno. Vale. No le pegues, aquí no es necesario. ¡Ahora, ahora! Espera, espera. A ver, recemos que Javi tenga la pose, tío. No, mete baile, mete baile. Oh, bueno, ya está, da igual, da igual. A ver. ¡Hazle body! Pero Javi, que si no, no se muere, tío. Es que el Javi no sabe hacer body, hasta él mismo me lo ha dicho y tal. Muchas cosas me ha dicho que no sabe. A ver. ¡Toma! ¡La ganamos nosotros! Pero, ¿what the fuck? Si se había caído este, bro. Bueno, chicos, ya estoy en llamada con el Dani, pero aún así. Bueno, estamos 3 para 1, pero ¿qué hacer, tío? El Dani que se muere porque está en PC. Y claro, él sabe jugar bien en móvil, pero en PC, pues claro que no. Como yo, por ejemplo, yo también no voy a decir, no voy a decir que soy bueno en PC. Tampoco soy malo, pero tampoco soy como en móvil, claro. Pero bueno, ay, no arregle, no arregle la cosa esa de la internet. Es decir, estamos 2 para 3 a veces y el Javi encima que se arriesga. A veces es tipo 1 para 3. Joder. ¿Veis, chicos? Ya estamos 2 para 1, pero por lo menos tenemos. ¿Cómo se decía eso? Joder. No, da igual. Ya está, me voy yo con él. Bueno, ya está. Da igual. Vale, chicos, aunque. Pero solo una cosa os voy a decir, ¿vale? Aunque tengamos. Vale, somos 3 para 2, pero aunque tengamos a veces dificultades, porque Javi se arriesga, o ya no se está arriesgando, pero Dani está en PC y encima es de AN y tal, pues aún así vamos a intentar pasar a la fase 4, que es el bracket, no la fase 3, no es bracket, porque este torneo es de 4 fases, ¿no, Dani? ¿Qué me querías decir, bro? ¿El qué? No me pegué. A ver. No, no, no se tiran, no se tiran. Ay, casi se hace eso. Bueno, ni casi. Ay, que se la hizo, pero yo le ayudé, bro, yo le ayudé. Bro. Hazte salvadas en PC. Vale. Vale. Quiero que te hagas una lateral. Y es que no te sale. Pues. Ahora creo que estamos 3 para 3, chicos. A ver si, sí, ¿no? Sí. No, no, 3 para 2, otra vez. Vale. Bien. Pues este torneo se supone bien, o ¿no? Por lo menos la primera fase.
No sé si la segunda, la tercera o el bracket serán iguales, pero bueno. Si salta. No, 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 Javi, ven, 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 te protejo, vale. Ay, no le di, tío. Bro, a este creo que hemos jugado ya. Toma, le he matado. Vale, le he matado, le he matado. A ver. No, no le di. Ay, no, me va un poco lag. Pero Dani. ¡Ay! ¡Le doy! ¡Ay, no! ¡Ay! Vale. Me quedo yo aquí. ¡Toma! Vale, ya está. ¡No! Bueno, no está mal. Estamos en quinto. Sí, estoy, ya estoy, ya estoy. Ya estoy. ¿En serio? ¿Por qué te saco? ¡Ay, bro! Que estoy 1-2, ¿y por qué? El Javier no lo sabemos. Pues bueno. Es que encima no me funciona el puño. Muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias. Madre mía, yo esquivando todo. No. Nada, me he muerto. Chicos, ¿alguien me va a explicar qué es esto? Bueno, invita tú. Estaba creando sala de Blogger. Literalmente me meten en Blogger legendario y me aparece. Vale. Gente, gente. Pero, bro, Dani, ponte la de mi clan. Bro, la próxima ponte la de mi clan. Estamos ahora en láser. La segunda fase es láser. Bro, pero hasta él advirtió de que se le iba a poner la esta. Joder, tío. La verdad, o sea, láser, la verdad es que no es mi punto. No. ¡Ay! ¡Estoy tan mojado! ¡Ay! ¡Hasta! No, no aguanto. No. Chicos, tenemos un problema que la madre de Dani dijo que sí. Llegamos a bracket, le daría un puñetazo por tal la cara y no volvería a jugar nunca más con nosotros. Un puñetazo por tal la cara. ¡Vale! Ya, le maté, le maté. ¡No! ¡Está vivo! ¡Pum! ¡Ya está! ¡Le he matado, le he matado! Por favor, que nadie comparta pantalla, porque es que si comparta pantalla me va muy mal. Ah, ok. ¡Ay! Estoy vivo. Estamos en la segunda. Son cuatro. No me salta. ¡Ay! Me va lag. ¡Ay! ¿Y eso? Bueno, por si acaso le he matado, tío. Que me enfadaba. Lo peor es que no me salto. No entiendo por qué.
¿Ya viste el vino en la segunda fase? No. ¿Cuántas quedan? Mucho. Vale. Ya está. Vale, otra contra los Gualdinis y el de Boliviana. Ya te lo dijimos. Ya está, le maté. No, vale, me morí, pero por lo menos le maté. ¡No! ¡Que se ha muerto el Dani, bro! Que le había matado a dos personas. Le maté a dos personas y ahora estamos uno para uno. No me la creo. ¡Cuidado! No saltes tan cerca del láser que te eliminas, bro. Solo aguanta. Si él viene por... No vayas a por él. Si él viene por ti, solo pega. Pero no vayas a por él. ¡No vayas a por él! Bro, si no, ya lo hubiera utilizado alguien. Claro, gente. No, en verdad, pero me suena que... Ya te lo dije. Solo quería ponerme pues con... Oye, ¿sabes que con la espátula no se puede hacer super punch? Porque ¿qué? Haces así y en plan... Se te no se puede, bien. Pero no siempre, a veces. No, es que te puedes... Vale, bien, no. Vale. Ah, bueno. Espera, déjame que me lo llevo. No, ya me lo llevo yo, tranquilo. Si no te lo llevas tú. Bro, yo me estaba haciendo el chulito, haciendo saltos épicos y me he muerto contra el láser. Y ni estaba mirando a mi propio personaje, solo al otro. Por hacernos el chulito. Joder, vamos a tope, cabrones. Así que ya estamos otra vez. Ay, que me bala. No me voy a hacer el chulito más, pero sí que voy a matar. Prefería que... ¡Qué jugada insana! ¡Cómo te maté! ¡Soy buenísimo! ¡Madre mía! Sí, pero podrías esperar a ellos ya que están... ¡Ay! ¿Vale? Quería meter super pan. No. Otra. Dani, ¿te va bien el ping? Code Sarul. Ya lo sé. Pero bro, Dani, no te pongas esa skin porque no sé cuál es mi equipo, cuál no es. Yo compré de Luquilla porque sinceramente son bastante malos, la verdad. No saben jugar, las cosas como son. Pero ¿por qué ganas? Porque yo me elimino siempre en Mandalo. Y Mandalo también elimino, no sé por cómo, la verdad. ¡Ah! Esos tienen emotes. No, sí que tienen más. Sí, es verdad. ¡Toma! No se ha muerto.
os aviso. ¿Cómo que carcos? Hacker. Hacker, sí. Ah, es que le he dicho carcos. Porque hay tres personas que llevan el mismo nombre. Pero bro, que no quiero terminar la partida. Creador de contenido. Hacker o creador de contenido. Bro, a ver, ¿cómo vas a crear este contenido con una W roja? O sea, una W roja es imposible. Solo es una W verde como tiene este, que es verdad. W roja y el nombre azul, what the fuck. Pero creo que hay por ganar un torneo, no me acuerdo cuál. Pero ese no es nuestro. Vale, es que nos... Yo también tengo una W invisible. Bro, y ese tiene una W verde. Es que creo que esos son hardcores. A lo mejor. Ah, vale, no son hardcores porque se acaba de... ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Soy buenísimo! La jugada que acabo de hacer. Vale, buena, buena. Te quedan dos. No. Bueno, chicos, he despausado rápido, pero se ha muerto el Javi. El Dani no se ha unido, no sé. Y soy 3-1. Solo yo estoy serio, tío. Que faltan dos, confía en mí. Vale, falta uno. Le he matado. Javi, confía en mí. Sí. Espérate, que me falta uno. Joder. Bueno, chicos, por si no habéis visto, estos son los premios. Pero yo no sé cómo queremos llegar a bracket. Es decir, esa es la tercera fase, pero hay cuatro. Pero cómo vamos a llegar a bracket estando solos, tío. Porque yo y Javier, porque mirar, es que el Dani no coge la llamada ni nada. No, pero bueno, por lo menos esta fase es Block Dash. Ay, bueno, a ver qué es lo que conseguimos hacer. No sé, pero bueno. Pero es que, ¿sabéis qué es lo peor? Que Dani al principio dijo, lo importante es que no abandonemos y nos quedemos en el torneo hasta el final. Y el primero que se sale, tío, se va y nos abandona. Bueno, y esperemos que el último que se salga. Ay, madre mía. No.
No. No, no, no está. Que no está. Bro, para, que te está troleando. Para, no le confíes. Ya está, me he muerto. Ya está, me he muerto. Ya está. Ya está. Cállate, tío, Gael, que te está mintiendo todo el rato. Joder, tío, ¿y ahora qué hacemos? Uno para tres. Ay, Javier, bro, ¿cómo vas a ganar a tres? Si ganas a tres, increíble. Ay, madre mía. Pero es que te van a hacer combo. Una vez que te cojan. Una vez. Uno te coge, te explica algo. El otro te da una portada cara. Y el otro te mata. Vale, vale. Lo tienes. Vale, se ha muerto uno. Bien, bien, bien. ¡Ay, bueno! ¡Que se muere el otro! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Toma! ¡Buenísimo! Madre mía, Javier, eres buenísimo. La ganamos estando dos, pero tú ganaste contra ellos tres porque yo me morí. Dos versus dos, chicos. Está bien. Dos versus dos. ¡No! No tenemos body, bro. No. Tenemos que ganar sí o sí. No podemos aguantar. No te dejo solo, tranquilo. De esta vez no te dejo. Pero bro, se me buguea. ¡Pero, bro! ¡No! Otra vez te dejo solo, tío. Otra vez. Pero si estuviéramos tres, tío, llegábamos a bracket 100% y encima la ganaríamos hasta el torneo, ¿sabes? No. Dos pa' uno somos. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. De más, no. 10. Bro, tengo que estar concentrados. No, bro, se me buguea, pero estoy vivo. ¡Ay, no, bro! ¡Soy tontísimo! ¡Ay, ¿sabes por qué estaba jugando por todo el torneo en el láser y ahora en el Block Dash mal? Porque no tengo el emote del baile. Me lo he puesto la espátula en el sitio del baile. Es que soy hiper tonto. ¡No! Nah, no. Es que yo no tengo el baile. No puedo hacer nada a veces. A ver, voy a hacer... ¡Ay, no! ¡No! Es pro este chaval. Bueno, pero bueno, la espátula también me sirve de baile. No. 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 No, es que se buguea. ¿Qué? Joder, no he saltado. No me ha saltado. ¿Cuántos tíos? Vale, chicos. Los bloquillos son iluminados, ha salido. No entiendo por qué. Y ahora tenemos que gente que ganar todos. ¡Bro! ¡Me ha sacado! ¡Yo estaba en la partida! ¡Me ha sacado! ¡Bro! Pero, bro, ¿cómo se acaba de eliminar? Que acaba de meter un puño y se ha ido al láser. Quería meterme un super fan y se ha ido al láser. Bueno, pues gente, GG. Así que hemos estado sentido de manera injusta, pero igualmente acabamos de ganar. Así que. Bueno, espera, vamos. ¿Qué? Ah, vale, bien, bien.
Bueno, no entiendo nada, pero bueno, parece que era repetición. No, no habíamos perdido otra. No sé, tenemos una clasificada, una eliminada y otra clasificada. Si es broma, vale. Pero si... Que no, ah. Broma. Pues bro, pues me voy a quedar solo. Ah, vale. Bueno, 2-2, esta no está mal. Bro, razón número 1, me arriesgo atravesando. No sé de dónde se me ocurre, pero bueno, nos vamos con la razón número 2. Razón número 2, no tengo baile. Razón número 3, me sigo arriesgando todavía más cuando me veo, veo que me voy a morir, pero me voy a poner el baile, tío, porque si no... ¡Vale! En la puntita... Bueno, yo me he muerto también para comerme mi manzana, tío, porque tengo hambre. Bueno, un poco falso. Vale. Ay, madre mía, todavía más problemas que antes. Para eso no es bueno jugar torneos, tío. Es que también... Pégale, pégale. Hacer un super punch increíble, pero se paró con el bloque, tío. Qué pinche sortudo. Ay, ahora tengo baile, me he olvidado. Ya lo sé, tío, eso es lo malo. ¡Ay! Casi me voy. Javier, vale. ¡Ay! Le hice body, le hice body. ¡Toma! Le hice body, soy buenísimo. ¡Soy buenísimo! ¡Toma! ¡Se va! Yo también me voy con él. Vale, ya está. Ya está. Ah, vale, ganamos. Bueno, ya no estoy en call con nadie, pero sí, sigo jugando con Javier y ahora está todavía peor. Javier está con lo... jugando con los datos, pues le irá a la internet peor. Y encima que no está el Dani ni nada, pues... Joder, pero todavía es probable que pasemos a bracket, ¿eh? Pero no podemos perder ninguna. Vale, le he matado. Casi, yo tenía miedo de que me pegue el Javier. Ay, no hagas nada, para, Nelly. Para. Vente aquí, oye, mi perro. Vente, Navy. Vente aquí, Navy. Espérate. ¡Pum! ¡Ay! ¡Pum! Voy a pegarle así un poco. Para que a lo mejor el Javi le haga combo. Joder, nos está engañando un poco. Vale, pégale. Pero pégale, Javi. Que le hacemos combo, no le hagas super punch. Pero Javi, ¿y ahora qué hago? No, a lo mejor tenía el baile, no me la creo. Es que, vale, no tenía carrerilla, pero me salió el truco más... Bueno, un truco que no es tan fácil, ¿eh? Allí en los bloquecitos, y si tuviese baile me salvaría, tío. Sería tan increíble. A lo mejor tenía el baile puesto, pero es que no sé. No sé si tenía el baile puesto, activado, pero bueno, ¡la ganamos!
Buenísima, Javi. Nada, chicos, este es 2 versus 3. Buen día. Joder, bueno, la ganamos. Pero es que si esta la perdemos, ya no pasamos ni de bromitas. Pues si queremos pasar, tenemos que ganar las dos que nos faltan. Y es probable, no es ni 100%, pero es probable que pasemos a Bracken. A ver si es posible, tío. Y está haciendo un poquito. Espera, ¿son dos Mr. Stumble? Sí, vale, pues no nos liaremos. ¡Ay! No. Vale, bueno. No. ¡No! Podía no saltar y sobreviviría. O eso creo, por lo menos. Pero bueno, ahora tenemos que confiar en Javi, tío. Tenemos que confiar en Javier. A ver si lo consigue. Tenemos que confiar en él. Bueno, confío en ti, Javi, por favor. Eres nuestra única esperanza. Aunque juegues con datos, lo que sea, confío en ti, tío. Yo sé que estás contra dos, pero por favor, Javi. Eres nuestra única esperanza. Todos aquí te están viendo. Todos están esperando que lo consigas. Por favor, Javi. Eres nuestra única esperanza. Javi, 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 Javi. No te mueras aquí. Cuidado que no te peguen. Vale, pasa así. Vale, sigue. Mete baile. Vale. A ver, ¿se muere uno? No, nadie. Ay, buena esquivada. Aquí, pasa. Vale, buenísimo. ¿Se muere el otro? No, creía que se moría. A ver, ahora estoy más confiante. Pero me da un poco de miedo cuando allí le pegan, por ejemplo, ahora. Aquí, eso me da mucho miedo, tío. Venga, pasa rápido. Tienes que ir para el lado, sí, para el lado. Espérate, no, es que aquí te van a ir los dos a por ti. No, podías hacer otra. No, el Javi quiso hacer eso, pero no metas doble salto, solo pasa por el lado, no se hace así. Pero bueno, ya está, joder. Ya no pasamos ni de bromas, ¿no? No creo, ¿no? ¡Oh, espérate! ¿Sí pasamos? ¡Ay, que sí podemos pasar! A lo mejor, no lo sé. No os aseguro, pero no lo sé. Pero chicos, una cosa, ¿os acordáis de la partida que me arriesgué atravesando? Si lo hubiésemos ganado, pasaríamos 100%. Ahora sí que sí, 100%. O esa, si la hubiésemos ganado, también pasaríamos 100%. Da igual, solo una. Si hubiésemos ganado, pero ahora no sé. Lo voy a mirar, chicos. Vamos a pensarlo, esperar. Llevamos 4 y 3 perdidas. A ver. Es que no sé. Es que también que no sé, ¿sabes? No lo sé, chicos, pero lo vamos a ver. Vamos a intentar ganar esta, pero no creo, ¿eh? Pero bueno, tenemos que luchar hasta el final. Es que estamos dos, pero si estando dos pasamos a bracket, madre mía. Pero es que el Javi, a lo mejor se salvaría, tío. ¿Quién sabe? Es que el truco es estar por delante, no puede estar atrás, porque si estuviese adelante, se lo pasaría antes que ellos. Porque ese es el truco, le cogen allí, eso es lo peor. Joder. Ay. Bueno, chicos, a ver, literalmente deberíamos de pasar, pero los resultados de antes no fueron los mejores, pues eso no lo sabemos. Pero esperemos que pasamos, pero antes de tener las esperanzas, también tenemos que tener esperanzas de ganar y tenemos que tener ganas y con fuerza. No sé si será buena idea ir agresivos, tenemos que ver esos chavales cómo juegan un poco. Vale, uno se ha muerto, se ha tirado, le han matado a Javi. Pero buena Javi, buena. ¡Javi! ¡No! ¡Le ha matado el chaval este, tío! No, estará difícil. Uno versus uno, tío. Tengo miedo. No podemos saltar mucho. ¡Ay! ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Mamá, es que incluso me estoy hirviendo. Qué decepción.
¿Qué acabo de hacer? ¿Esto es explicable? No, bueno, ya está. Ya perdimos el torneo 100% por mi culpa, porque soy un pinche cacota. A lo mejor creo que pasaríamos, ¿eh? Por lo que he visto. Era, creo que era probable que pasaríamos. Pero es que soy súper gilipollas. Me quedo uno versus uno con el puto chaval. Y es que me quedo pensando. Y en vez de pasar así tranquilito, lo que sea, meto baile en un momento así. Y encima se buga y se queda el personaje media hora allí. Pues bueno, chicos, voy a terminar por aquí. No olvidéis de dejar de sobre el acaso. Y suscribiros con la campanita. Este torneo no nos fue muy bien. Pero bueno, la acabé liando por estrés y todo. No supe qué hacer y se bugó un poco. Pero bueno, pues nos vemos en la próxima. Y chao.